¿Qué tal, amigos pescadores? ¿Cómo les va? En este bloque nos vamos al sur de la provincia de Buenos Aires. Estamos pescando en La Chiquita, partido de Mayor Burato Beach, un paraíso para el pescador deportivo. Sabemos que es un lugar que tiene poca presión de pesca y por lo tanto siempre rinde muy bien. Agradecemos las imágenes a Marcelo Sota de Don Rino Pesca, quien ofrece sus servicios acá integral, ya sea de pesca embarcada con embarcaciones tracker y también alojamiento. Una pesca fabulosa a cajón lleno, donde se dan casi todas las especies que tenemos en el mar, muchas pescadillas, congrio, rayas, corvinas. También está presente la palometa, una especie muy deportiva. Así que un lugar siempre muy recomendable para todos aquellos que les gusta la pesca en el mar. Y por supuesto también con los excelentes servicios que ofrece Marcelo Sota aquí en La Chiquita, provincia de Buenos Aires. Bueno, hoy estamos unos muchachos de la Niña, 9 de julio, Gasparín, primer doblete, venimos por la pescadilla. Algo va saliendo, el día feo, no pudimos entrar a la mañana y ahora estamos tratando de hacer el cardumen de pescadilla. Despacito van apareciendo. Una raya, ahí te ayudo para ir a la garra. Raya en la pegadilla. Bueno, ahí lo mordió, mira. Estamos terminando. Lo mordió. Quedó rato. Muy bien. Mucho pescado. La chiquita. Galleta. Y el día se mantuvo ahí, al límite. Estaremos a medio de la costa. Ya está la otra lancha. Un rato ya. Levantamos acá.
En La Chiquita, pesca junto a Don Rino. Servicio completo de guía de pesca y alojamiento. Salidas diarias a los mejores puntos de pesca con embarcaciones tracker. Comunicate al 291-41-29546 en Instagram Don Rino Pesca. En Facebook, Marcelo Sota. En Berisso, Sebastián Ronin y Fabián Calderón te invitan a pescar bagres de mar. Cuentan con dos embarcaciones totalmente equipadas. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 22 14 19 44 49 o al 22 15 086 923. Facebook Seba Ronin o Héctor Pesca. El 17 de octubre del 2024 llega a la 17 edición del torneo del pez elefante en Miramar, con más de 10 millones de pesos en premios, organizado por el Club de Pesca Albatros. Inscripción general 35.000 pesos. Comunicate al teléfono 2291 45 74 14 o al 2235 49 38 76. 3 de noviembre del 2024, gran concurso a la corvina de mayor peso en Reta, con 12 millones de pesos en premios. Organiza el Club de Pesca Tres Arroyos. Inscripción general 40.000 pesos. Damas, cadetes y socios 35.000 pesos. Comunicate al 2983 64 75 21 o al 2914 47 14 33 o al 2983 55 98 41. 17 de noviembre del 2024, 12ª edición de la corvina de mayor peso en Reta, con más de 100 millones de pesos en premios. Primer premio, una Ford Ranger 4x4. Segundo premio, 15 millones de pesos. Tercer premio, 8 millones de pesos. Anticipadas al 11 de noviembre, participan por un sorteo de 2 millones de pesos. Tres sorteos de 5 millones de pesos entre todos los participantes. Premios a la variada de mayor peso, a damas y a cadetes. Inscripción general, 90.000 pesos. Comunicate al 29 83 57 23 31. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Bueno, le venimos a traer un combo compuesto por una caña Flounder Action de 3 metros de 2 tramos y la vamos a acompañar con un reel Shelby 6001 de la firma Waterdog, acompañada por dos carreteles, ideal para la pesca variada. Este reel, la caña más el reel, 55 mil pesos de contado o transferencia. Bueno, desde ya se saben dónde estamos, Camino General Belgrano, 1550, entre 516 y 517, en Gonet, en La Plata. Gracias, los esperamos. Apart Club San Pedro Río Naturaleza Relax, un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada. Te ofrece lofts totalmente equipados con vista al río, parrilla individual en el balcón con mesas y reposeras, con playa de arena privada, pesca, cancha de fútbol, vóley, amplia pileta con solariums. Comunicate con Marisa al 33 29 52 70 52. Instagram Apart Club San Pedro Río Naturaleza. En Quilmes, pesca junto al guía Ramiro Álvarez. Salida de pesca desde el Club Náutico de Quilmes a las mejores zonas de pesca. Incluye bebida caliente, facturas, ceba y carnada viva. Lancha de 5 metros 30 con fuera de borda de 40 HP. Comunicate al 11 22 92 75 49 en Instagram Pesca Acción. En San Blas, Casa de Pesca El Corvinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920 59 6278, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orvinero. En General Pico, La Pampa, Casa de Pesca El Biguá, los mejores artículos de pesca y a un precio muy económico. Podés comunicarte al teléfono 2302 63 67 58 o visita el Instagram elbiguapesca.gp. Hola,
Hola amigos de Zona Pesca, ¿cómo están en esta oportunidad? Bueno, se viene el veranito, se vienen los días lindos para ir a pescar una buena pesca variada y nos llegaron estos dos combitos de Daiwa. La marca Daiwa es una marca excelente, tiene productos de muy buena calidad. Tenemos el combito de 2 metros 10, 6-14 libras para aquellos que quieran hacer un spinning para ir a pescar tarucha, que se viene muy linda la pesca de tarariras. Doradillos, después variada en general también la pueden llegar a usar. 6-14 libras, viene con un risito tamaño 3000 para aquellos que quieran usar con talza, carga más o menos 100 metros de 0.35. Es un reel de un rolemán, pero muy buena calidad, miren cómo gira, con cartel metálico. La verdad que es un combo muy bueno, muy lindo. Y por otro lado entró también en 2 metros 10, pero con caña con mucha más potencia, una caña 15-30 libras con un reel un poquito más grande. Este para aquel que quiere hacer un spinning de dorado, alguna pesca variada un poquito más pesada, la verdad que se lo permite. Carga 100 metros de 0.50 de tanza. También es un reel con cartel metálico, mismo modelo que el anterior. El modelo es el Shock de Daiwa. Y la cañita, como le decía, 15-30 libras. Ambas cañas vienen con pasahilos de óxido de aluminio para pescar con multifilamento, es decir, lo que quisiera. Y con una terminación en el mango de corcho, la verdad que están muy lindas las cañas, muy buena calidad, la calidad superior de Daiwa como siempre. No se lo pierdan, tenemos esto limitado, así que no se queden afuera de estos combitos que están bárbaros. Los esperamos. Hola amigos pescadores, ¿cómo les va? Bueno, estamos en Mar del Tuyú, este hermoso balneario, sede de lo que es el partido de la costa. Y bueno, imágenes que agradecemos a Roberto y a los amigos de Adictos a la Pesca, que están organizando un torneo de pesca el 10 de noviembre aquí en Mar del Tuyú. Y bueno, estas imágenes son un relevamiento que están haciendo en la cancha de pesca, y la verdad que la pesca está espectacular. Ahora en octubre está arrimando mucho la corvina a comer la almeja y está a tiro de caña en la primer canaleta. Ya hay pique, por supuesto en la segunda canaleta hay más chances. Así que espectacular, mucha gente pescando porque se corrió la orilla que está el pique. Está muy bueno el pique aquí en lo que es la zona de Mar del Tuyú hacia Costa del Este, más o menos por la calle 94, donde están muy buenos los pozones con profundidad. Y también un poco de relevamiento de lo que es la pesca en el muelle de Mar del Tuyú, el legendario muelle de madera, el único que es de madera, en el cual tengo hermosos recuerdos, donde me inicié en la pesca deportiva. Unas imágenes hermosas para mí, y bueno, espero que les gusten a todos ustedes, y los invitamos al torneo en Mar del Tuyú, que tiene muy buenos premios, entre ellos dos sorteos de riles escualo con anticipada o con un alimento no perecedero. Muy buenos premios, los invitamos entonces al concurso en Mar del Tuyú. Bueno, parece un concurso, mira. Cosecha de Juanca, ¿te cuenta? Hay 10 Juanca ahí. Sí, más o menos. Más o menos. Sí, allá Edu, ya el chiquito ya se cansó de sacar, no quiere sacar más, no quiere pescar más. Se está reservando para el concurso ahora a la noche, para el picadicto. Yo ya tengo 6 acá adentro. Mirá. Día de verano. Bueno muchachos, esto parece un concurso de pesca, mirá. Mirá.
para allá. Todo caña, 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 todo con pescado. Yo ya llevo una corvinita. Juanca y Grandote tienen otra. Mirá yo. Yo tengo una. Recién hace 5 minutos que llegué. Juanca ya llenaron el balde. Allá Ivancito tiene otro tanto. Ahora llegó Edu. Mirá, mirá la mía, mirá la mía. Parque pique así. Pasamos. Vamos, papá, los adictos. Ahí viene, ahí viene. Qué hermosa cancha nos espera ahora. Para el 10 de noviembre, cero adicto, acá viene. Hola, bestia marina. Vamos, caña torcida, papá. Qué hermosura. Sacala, 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 ahí otra, sacala, sacala, sacala. ¿Cómo está el mar, papá? Nos esperamos a todos los adictos el 10 de noviembre. Mira cómo viene esa bestia, por Dios, papá. Acá viene otra más, vamos, Dios. Papá, ahí viene, bestia marina, papá, mirá qué corvina, papá, mirá qué corvina, por Dios, qué corvina, hermano, bestia, papá, mirá lo que es esto, vamos, dice, papá, bestia, hermano, bestia, bestia. Levantalo, levantalo, está filmando. Está filmando. El chucho, guarda la cola. Guarda los pies. Guarda los pies, no hace nada. El chucho.
10 de noviembre del 2024, segundo torneo de pesca en Mar del Tuyú a la pieza de mayor peso, anticipadas al 8 de noviembre 20.000 pesos y luego 30.000 pesos. Con la anticipada participás de un sorteo de un reel escualo y con la entrega de un alimento no perecedero otro reel escualo. Comunicate al 2246 55 77 71 Facebook Adictos a la Pesca. Gente del pescador, Mariano Pesca está con las linternas que son increíbles. Fíjense esta linterna, súper compacta. Perdóname, Gaby, se la mostramos a la gente. Mire, de cuatro diferentes potencias de luz, tiene destellador, SOS, como pueden ver. Zoom que lo puedes hacer tipo un farol o luz direccional, indicador de carga de batería. Estas son las pilas que traen. Son pilas recargables. La linterna viene inclusive en esta caja presentada, donde trae el cargador para puerto USB, entra el cargador de celulares y trae a su vez el adaptador por si estás afuera, te quedaste sin poder cargar, para usarlo con tres pilas triple A. Tengo lógicamente baterías de repuesto. La linterna viene con una sola batería. Esta es la partida nueva, porque esta linterna antes venía con una batería, la 16850, que era la finita, tenía poca capacidad. Esta es una pila mucho más potente, con mayor capacidad. Si no tengo la linterna, que viene con su pila, pero tengo baterías recargables para vender, ¿ok? El costo de esta linterna es de 54.900 pesos. Fíjense qué hermoso chiche, compacto, muy potente, y a 54.900 pesos no existe. Pero como dije la semana pasada, de parte de Gabriel, del Pescador TV, acá en Mariano Pesca, 10% de descuento de pago contado. Y hacemos envíos a todo el país. Pero chao. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información, comunícate al 2923 51 2248 en Instagram Sisao Beach, Facebook Cristian Sisao Beach. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11-49-86-76-94, www.sandocanpesca.com.ar. En Puerto Gaboto, provincia de Santa Fe, el guía Miguel Moyano te ofrece salidas diarias en busca de dorados, surubíes, tarariras. Pone de tres embarcaciones totalmente equipadas para practicar bycasting, spinning, fly o carnada. Celular de contacto 3466-633-713. Facebook Miguel Moyano. En Instagram Miguel-Moyano-Pro-Fishing. Puerto Gaboto. En zona norte del Río de la Plata, el guía Jorge de Galatea Pesca te invita a pescar variada en verano y pejerreyes en invierno. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11-6404-1671, Facebook e Instagram Galatea Pesca. En Lago Cochico, pesca embarcada junto al guía Enzo de Guamení Pesca. Salidas programadas en embarcación tracker a la mejor zona de pesca al teléfono 2923-486721, en Instagram Guamení Pesca. El servicio incluye alojamiento y carnada. Te presentamos la nueva remera para el aire libre de Sealf, un diseño hermoso. Son remeras de poliéster de microfibra con tratamiento HydroWick, gran respirabilidad y expulsión de sudor, filtro UV50, marga larga con este sistema para la mano, con cuello y capucha.
espectacular. Todos los productos para pesca y caza los pueden contactar a su Instagram, sialf.oficial. ¿Hace cuántos años que no veníamos? Antes de la pandemia. Qué hermoso, la primera pasada, levantalo un poquito para que se vea bien. Levantalo, mirá qué hermoso que es. Qué hermoso bicho. Bien ahí, Facu. Y con el genio, en Laza, de vuelta en el agua. Mirá. ¿Cómo se llama? Chau, Laza. ¿Y quién es ahí? Marce, querido. Ahora vienen los buenos, ¿eh? Buenísimo, primera bajada acá en Concordia. Viene ahí. ¡Papá! Ahora le tocó a NASA haciendo trolling. Mirá. ¡Grande NASA! Bien ahí, bien ahí. Espectacular. Mirá, qué grande, NASA. NASA. ¿Sí? ¿Está bueno? ¿Cómo es el pescado? Grande. Ahí nomás. Qué grande, Marce. Buenísimo. Vamos a levantarlo. ¡Oh, papá! Qué hermoso bichito, Marce. Bien. Ay, aflojale un poquito, aflojale, aflojale que no cabecee tanto, porque está medio finito también clavado. Ahí, tenelo ahí. Bien ahí, amigo. Bueno, papá. Acá estamos en Salto Chico, doblete, con el Facu. Mirá. Qué lindo. Y allá trata el NASA. Eso, tráemelo para acá vos, Facu. Bien, mi amigo, bien. Qué lindo dorado. Ahí está, Facu, aguantalo ahí. A ver, NASA. Ahí está con su papá, con Marce. Mirá. Qué nivel, doblete acá. Salto Chico, bajalo un poquito la cabeza. Bajalo. Sí, pero tenerlo un poquito abajo. Eso, que nadie ahí, Facu. Mientras yo ya voy, lo levanto. Mirá. Grande, NASA. ¿Y Marce? Bien, mirá. Eso. Mirá. Ahí, NASA. Ahí, agarrándolo. Dale. ¡Grande, NASA! Dale, mirá, amigo. Mirá. Qué lindo. Bien, ahí, mirá. Qué lindo, qué grande, NASA. Bueno, mi amigo, vamos a levantar esto. ¿Cómo estamos, NASA? Bien, son genio. ¿Somos grande? ¿Somos grande, papá? ¿Cómo es? Grande, muy bien. Bien, ahí, Ulises. Bien, Marce. Facu. Al agua. Qué grande, Ulises. Espectacular, muy bien. Excelente todo. Bien, Cristian. Bien ahí, mi amigo. Antes de ir a comer. Vamos a poder hacer un asadito. Sí. Un buen pique. La picada. Ahí está. Ahí está, Facu. Vamos, Facu. Mira, doblete. Doblete. Bien ahí, mi amigo. Muy bien.
No la afloje, no la afloje, Facu. Ahí está. Grande, Marce. Y Nasa, ¿cómo estamos? Bien, bien, Nasa. Querido. Bien, Facu, guarda ahí, no se van a enredar entre ustedes. Bro, sí, ahí está, Facu. Aguantalo ahí nomás. Aguantalo ahí, eso ya los levanto. Bien. En Concordia pesca los grandes surubíes y dorados junto al guía Germán Vázquez. Salidas diarias a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 3454-038120, Facebook Pescando con Germán Vázquez, Instagram Pescando con Germán. Hola amigos, bueno, como siempre con novedades acá de Instinto Outdoor. Bueno, vamos a mostrar un poco lo que son accesorios para la vida al aire libre. Entraron así estos machetes de la marca Coleman, de excelente calidad. Están bárbaros, ¿sí? Fíjate que machete, no sé si llega a apreciar ahí, pero tienen un lomo bien grueso. Son machetes bien fuertes. Las ya clásicas sierras. Que esto está buenísimo porque sirve para cortar un tronco, para cortar un hueso inclusive, para bueno, para un montón de cosas. Plegable. Sí, plegable. Cuando lo abrimos tiene la traba, que no se cierra solo, lo tenemos que destrabar para poder cerrarlo. El accesorio está muy bueno. Linternas de la marca Berkeley, que son para las gorras. Por ejemplo, tenemos este modelo así, que lo colocamos directamente en la visera de la gorra. ¿Sí? O este otro modelo, que acá lo pusimos en la gorra, como para que lo vean. Esto lo colocamos en la gorra y lo podemos apuntar para donde queremos. Obviamente son de LED, con pilas de bajo consumo. Han entrado un montón de modelos nuevos de pinza y cortaplumas. Fíjate, esto acá es la marca Traveler, que es una marca que está muy buena, tiene productos de muy buena calidad y con un precio realmente excelente. Es algo así tipo cortapluma, que viene con, acá con los accesorios de... Sacamos, por ejemplo, las puntas estas que tenemos, lo colocamos ahí con un imán y ya nos queda para usarlo. Tenemos puntas plano y Phillips. Bueno, muy bueno, viene con su funda. Una pinza así bien compacta, bien chiquita, también con su funda, con un montón de accesorios, con cuchillo, también destornillador Phillips, el mosquetón para poder engancharlo. Algo así un poco más grande, de excelente calidad. Fíjate el detalle que esto cuando lo abrimos del todo traba para poder cerrarlo, para que no se cierre, ¿no? Para poder cerrarlo tenemos que apretar acá y lo destrabamos. Realmente está muy bueno, de muy buena calidad, con una funda de cordura termoformada muy buena y viene con todos los accesorios para ponerle, ¿sí? Para poder tener un montón de puntas distintas. Después las clásicas ya de la marca Trento, que se entraron hace un tiempito también, de excelente calidad, con un montón de funciones. Fíjate, hasta tijera tiene y linterna. Fíjate que inclusive ahí tenemos una linterna también con su funda de cordura, muy buena. Este otro modelo, también que está muy bueno. Fíjate que este cuando lo plegás, te queda como un cuchillo para usarlo bien cómodo, ¿sí? Súper cómodo, queda un mango muy cómodo para poder usarlo. También con traba para que no se cierre. Movemos y destrabamos. Con su funda de cordura, excelente. Bueno, un montón de productos bárbaros para la vida al aire libre. Para aquel que se la quiere llevar en la moto, en el auto, en el vehículo, para tener algo, si uno nos quiere, nos salvan de cualquier situación. Siempre envíos a todo el país, cuotas, hay cuotas hoy con un interés bastante bajo. Esperamos su consulta y nos vemos en la próxima con más novedades. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas.
El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470-927. En Facebook, Posada Los Ceibos. En Zárate, Casa de Pesca La Medalla Milagrosa. Carnadas, equipo de pesca. Comunicate al 3487-686763. En Instagram, Carnadas La Medalla Milagrosa. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación Tracker a las mejores zonas de pesca. Alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392-524379 o al 2392-484052. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. Grande masa, acá con un doradito, bien masa, mirá, qué dorado que clavó el amigo, muy bien, ¿te gusta masa? Sí. Grande papá, mirá. Listo, espero. ¿Cómo es el dorado, eh? ¿Grande? Gatín. Es grande. Mírale, el sigue. ¿Cómo es el dorado? Gatín. ¡Qué grande, NASA! ¡Qué grande, mi amigo! Listo, vamos a levantarlo, NASA. Ahora le tocó al Facu, estrenando la caña. ¡Uepa! Bueno, hay que contarla también. Las buenas y las malas. Bueno, Facu. Bien ahí, sí, mi amigo. Haciendo un poco de trolling para variar. ¿Qué te pareció esto, Facu? Oh, impresionante. ¿Eh? Qué locura. Ahí va. Volvemos al tramallo de San Clemente, no. Facu. Llévalo para. Ahí está. Eso. Mirá. Ahí está. Ahí está. Listo. Aflojale un poquito el hilo. Sí, clavado. Mirá. Bien atacado ese señuelo, ¿no? ¿Sí? ¿Tú dices que está bueno? María. Bueno, voy a levantarlo. Después un buen asadito, un descanso. Va a hacer un poco de trolling acá en Salto Chico. A ver, Marce, si se deja ver. Se enojó, ¿eh? ¿Se enojó? Mirá. Pero ojo, el que lo clavó fue Enlaza. Sí. Enlaza, güey. Pues. No, más vale. No, pero se estaba llenando la cara de cámara. Bien ahí. A ver. Epa. Epa. Hermoso, bien ahí, bien, lindo bichito, lindo bichito. A ver. Mirá, espectacular. ¿Te gusta, NASA? ¿Eh? Muy bien. Dale, papá. Bien ahí. Impecable. Ahí está, ahí se dijo. Perfecto, vamos a levantarlo. Mira qué bicho que clavaste, Facu. Sácamelo del motor. O pasarlo para el otro lado, sacarlo del motor. Eso. No le metas el dedo en el carretel.
¡Papá! ¡Qué bichito que clavaste, Facu! Mirá. ¡Eso! ¡Mira que está! ¡Qué espectáculo, papá! Ahí. Eso. Quédate quietito, quédate quietito, quédate quieto. Ahí está. ¿Qué te pareció? ¡Mario! Viene ahí, viene ahí. Eso, sacámelo del motor. Sacámelo del motor, no. Ahí va. Bien, espectacular. ¡Grande, Facu! Bueno, amigo, vamos a levantarlo. Amigo, segunda jornada, ya casi el atardecer. Mira qué hermoso animalote metiste. ¿Qué te pareció, Facu? Impresionante. ¿Eh? Ahí para cerrar la jornada. Va, Marce. Sin palabras. ¿Y el NASA? ¿Y cómo estuvo, NASA? Bueno. NASA. Chao, Chile. Devolución. Hasta la próxima, Chile. ¡Qué grande, Ulises! ¡Qué espectáculo! Hemos terminado dos jornadas acá con el amigo NASA. Con NASA, vamos a sacarlo, vamos a saludar. Bien, NASA. Hemos pescado dos días con mi amigo. ¿Eh? ¿Te gustó, NASA? Sí. ¡Qué grande! Escúchame, ¿el dorado cómo era? ¿Era grande? ¿A qué? ¡Grande! ¡Qué bárbaro, papá! Que todos sepan y recuerden que un diagnóstico no es una sentencia. No. Otra vez NASA con nosotros, pescó, la pasó lindo, disfrutó. Así que, bueno, vengan, vengan a Concord. En Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata, servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña. Vení a conocer Balneario Laguna Alsina en familia o con amigos, pesca de costa o embarcado. Y vos también llévate un pejerrey distinto. Comunicate al teléfono 2923 57 11 18. En Laguna Cuero de Zorro, Santiago Herlain te ofrece sus servicios de lanchas Tracker 620 con guía y sin guía. Excelente servicio y atención. Celular de contacto 2473-469572. Facebook e Instagram Santiago Herlain. El J1, el Movista J1, estamos haciendo en calibre 5.5, 635. El bife sale muy completo. Tiene muchas prestaciones, anillo porta correa, piezas de aluminio 70-71, unas muy buenas maderas seleccionadas, sale con silenciador, con un moderador, con un cargador rotativo, palanca side lever, con un doble clic de potencia. Se puede regular la potencia de martillo, el cañón es con 12 microestrías, un en 20 el paso que estamos haciendo en este momento. Cauque Artículos de Pesca presenta su nuevo catálogo para la pesca de pejerrey con boyas de poliestireno, con capilar de aluminio y 10 manos de pintura. Máxima durabilidad y mínima resistencia al hundimiento. Dedicados principalmente a la pesca de pejerrey, brindando productos de excelente calidad. Venta mayorista al 2364 346697 en Instagram y Facebook Cauque Pesca. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras, envíos a domicilio.
Atendemos restaurantes y comercios. Ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34 en Instagram el.arco.iris. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial. En Bahía San Blas, Carlotto Excursiones te ofrece un servicio completo de pesca, embarcada y alojamiento. Salida de pesca en catamarán de 10 metros de eslora habilitado por prefectura. Alojamiento en cabañas del Olivo a media cuadra del mar con excelente confort. Comunicate al 2920 32 19 18 en Facebook e Instagram San Blas Pesca Carlotto. En San Blas, Casa de Pesca El Corvinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920 59 6278, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orvinero. Señuelos BNB ideales para pesca de dorados, surubíes en la modalidad de trolling y bycasting. Venta mayorista al 11 56 30 58 59. En San Blas, el paraíso del pescador, Carranza Pesca te invita a pescar en embarcación Yamila de 20 metros de eslora y Tritón de 10 metros de eslora. También alojamiento en cabañas y dúplex totalmente equipados. Comunicate al 2920 32 75 28 o al 2920 49 92 58 en Facebook Carranza Pesca Turismo. En este bloque nos vamos a pescar a San Blas, el paraíso del pescador deportivo, ubicado a 1000 kilómetros al sur de Capital Federal. Un pesquero que, como siempre decimos, tiene todas las bondades para albergar a los pescadores, ya sea por los buenos servicios como también con su excelente variada. Estas imágenes nos acerca Gustavo Carranza y su hijo, que está saliendo a pescar para hacer estos relevamientos en lo que es una pretemporada, digamos. A partir del 1 de octubre ya van a estar disponibles las dos embarcaciones de Carranza Pesca y Turismo, la Yamila y la Tritón, y el excelente servicio que brinda la familia Carranza Pesca y Turismo. Y la pesca está excelente, la verdad que arrancó muy bien, mucha variada en este fin de septiembre. Recordá también que la familia Carranza dispone de también alojamiento con excelentes departamentos para albergar a los pescadores, así que bueno, un servicio all inclusive aquí en San Blas. Como siempre, el agradecimiento para Gustavo Carranza y su familia, y invitarlo ya a ir planificando una salida de pesca a este paraíso, San Blas, en Buenos Aires, República Argentina. Thank you.
A ver, trae para acá.